Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 17 de abril. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo quita y pone alcaldes en Nicaragua según convenga a sus intereses. En 15 meses, desde enero de 2023, han sido purgados 8 alcaldes y 3 vicealcaldes. Todos habrían fallado en las pruebas de lealtad y obediencia al gobernante Frente Sandinista y fueron defenestrados en medio de señalamientos de corrupción, nepotismo y pugnas políticas internas. Otros pocos también alegando supuestos problemas de salud. Los alcaldes purgados son Vilma Alicia Casanova del municipio de Rivas, Erwin de Castilla Urbina de Juigalpa, Reinaldo Raimundo Flores Genet de Ciudad Sandino, José Ángel Morales de Tola, Abiud Zaballos Arcia de Moyogalpa, María Lesbia Treminio Chavarría de Ciudad Darío, Pedro Vargas Mena de Granada y Jaime Arau Centeno del Tumaladalia. Entre los purgados también están los vicealcaldes Rosalpina Pineda del municipio de Jinotega, José Raimundo Membreño de Rivas y Donald de la Cruz Treminio de Ciudad Darío. La directora de redes del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, Ivania Álvarez, sostiene que la corrupción no es la verdadera razón detrás de las destituciones, sino el cumplimiento de la lealtad al Frente Sandinista. El excarcelado político Carlos Alberto García Suárez, que estuvo preso por participar en las protestas de la rebelión de abril en 2018, fue encontrado muerto y quemado en el basurero municipal de Jinotepe, denunció el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos de Nicaragua. El opositor fue acusado por la policía de supuesto secuestro, tortura, asalto, lesiones y tenencia ilegal de armas. El grupo demandó a los organismos de derechos humanos que registren su muerte como otro ataque a los excarcelados políticos que están bajo permanente persecución y hostigamiento político. El colono Ariel Castro, señalado por comunitarios indígenas mayagnas de ser el autor intelectual de un atentado en Amtrukna, en el Caribe Norte de Nicaragua, fue liberado por la dictadura orteguista sin ninguna investigación, denunció el ambientalista Amaru Ruiz. El colono ha sido acusado en múltiples ocasiones de ataques en los territorios mayagnas y fue detenido como parte de la investigación por el atentado en la comunidad indígena. El ambientalista Amaru Ruiz aseguró a Confidencial que la liberación del colono revela la complicidad de la dictadura con la invasión de colonos en los territorios indígenas y la impunidad en la que quedan los crímenes que cometen. La cineasta nicaragüense Gloria Carrión presenta en España su segunda película, Hojas de K, en la cual abordará el tema del exilio y cómo ella misma se vio obligada a abandonar su país. A principios de 2018, Carrión presentó en Nicaragua su primer largometraje, Heredera del Viento, basado en la historia de sus padres, ambos revolucionarios sandinistas en los años 80. La cineasta participó en un coloquio en Casa de América en Madrid, España, y conversó con la agencia EFE sobre su nueva producción y su salida de Nicaragua. Quizás lo que muestra para mí, sobre todo la existencia de Hojas de K, es que el conflicto de los años 80 nunca terminó, ¿no? Y la guerra continuó por otros medios. Y ahora, para mí, el exilio es una de las formas en que, pues, digamos, es el arma principal de represión estatal en este momento en Nicaragua.